Santiago es una ciudad que tiene una alta tasa de motorización, es decir, parque vehicular muy creciente. Por lo tanto, es una ciudad que se está volviendo lenta. Siempre intacto, todos los días, compadre, todos los días intacto. Eso es lo que pasa, que estas cosas pasan en el tránsito. El tema de los tacos es insolucionable y eso lo que hace es que crea ansiedad. Es un poco complicado porque la gente está agresiva, por lo general no se hacen cargo de su... No se ven ellos mismos cómo manejan. Tenemos sí un plan metropolitano de transporte, estamos de acuerdo, pero es público. ¿Qué pasa con los automóviles privados? ¿Qué pasa efectivamente, digamos, con ese, diríamos, prácticamente libre mercado que hay en tener 3, 4, 5 automóviles para la familia? Y lo que vamos a tener es una ciudad que se va a volver más lenta, en que los modos de transporte van a cambiar, las personas probablemente van a terminar prefiriendo caminar o usar las bicicletas o el transporte público. Ya empezó el taco. Ya se metió. Aquí ningún gobierno podría suponer, digamos, que va a solucionar o va a enmendar un sistema de transporte, digamos, en la capital. Hoy en día tenemos gente que vive en las afueras de Santiago, de la zona urbana en realidad, estamos hablando de Puente Alto, Pirque, que se demora 2 horas en ir y venir a su trabajo.